Bueno, me voy a copiar un poco lo que te preguntaba el más viejo de los periodistas que andan cubriendo los remates, como es el señor Carlos Lastra. Muy emocionado, me parece un remate bárbaro, Edgardo. Sí, excepcional. No voy a decir lo que dije hace un ratito, pero sí, excepcional. No, creo que no pensamos nunca que iba a salir tan bien. Teníamos idea, viste esa cosa que... Pero sinceramente yo nunca pensé que íbamos a lograr los valores que logramos. Con el acompañamiento de mucha gente de la zona, pero mucha gente de afuera también. Mucha gente de afuera, y la prueba está que creo que acá quedó muy poco, ¿no? Yo la verdad que con el furor del remate no, pero me parece que quedó muy poca hacienda aquí en la zona. Edgardo, también mucha gente dándole al marco que ustedes siempre necesitan para este tipo de eventos. No, por supuesto, fue espectacular el acompañamiento en el almuerzo, en lo previo al almuerzo, acá en la tribuna, una concurrencia espectacular. José, hablábamos con Luis, el de los números, y él decía, bueno, yo digo que los toros van a ser 30, y le digo, bueno, yo digo que las vaquillonas van a ser 20, nos quedamos cortos los dos. Sí, realmente los toros anduvieron en 32.660 y yo creo que los vientres, no sé si no estamos cerca de los 21, más cerca de los 21 que de los 20. En lo que respecta a recién la pregunta que le hacía Edgardo, yo observé que, bueno, toros sí quedaron acá en la zona, bastante toros, y bueno, y vientres quedó alguno que otro, pero algunos se fueron, si bien fueron para Pringles, la mayoría, otros quedaron acá en la zona y otros se fueron realmente. Hablaba con Gustavo Puyán de Los Cerritos, un promedio bárbaro. Estábamos dialogando con Ángel Rossi, el mejor remate que dieron durante el año. Eso debe ser un verdadero orgullo para ustedes. Sí, realmente, eso, por los chicos que trabajan, todos le ponen un entusiasmo bárbaro, tanto para este remate como para un remate general, pero bueno, estos remates uno se pone más intranquilo y no sé si es la responsabilidad y todos, pero bueno, salió todo muy bien, que es lo que uno aspira, y bueno, ya estamos a veces pensando en el año que viene, charlando con los muchachos del Finagro, los que trabajan con los animales, se han hecho una amistad y siempre vienen, charlamos o charlan con la gente que trabaja acá en la feria. La gente que está todos los días, que anda a caballo, que anda en el campo y comparten con nosotros dos o tres días muy lindos, ellos lo disfrutan y eso es lo lindo, las amistades que se van haciendo, ¿no? Por último, debo decirte que quedaron muchas manos sin poder comprar. Sí, recién había el señor de Gualeguaychú, que nos preocupaba, que pudo comprar 10 animales nomás y tenía plata para comprar, pero no le quedó hacienda. Y bueno, ahora se va la gente del Finagro, van mañana a ver unas vaquillonas a la estancia y bueno, para conformarlo el señor que se hizo semejante viaje, de que se lleve una jaula para poder completar. José Alonso, Edgardo Martín, los rostros de la alegría después de este remate de Surangus, del Finagro, la Fede de Jau Group y Los Cerritos aquí en Guanguelén.